redes critican a Gustavo Adolfo Infante por entrevistar a Karina de las Perdidas sobre su sexualidad. ¿Vas a quedarte así? A través de la cuenta de Axel Loesser, un internauta identificado como Luis Ruiz compartió el fragmento de una entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo a Karina Torres en su programa de Primera Mano. Ahí el periodista de espectáculos le preguntó, ¿tú estás en el proceso de que eres una persona trans? Pero, ¿completamente o tienes partes de hombre todavía? Karina Torres, con una expresión confundida, respondió que aún tiene partes de hombre en su cuerpo y dijo, así me voy a quedar. Estoy bien, me siento bien con lo que he logrado, hasta ahora, físicamente. La creadora de contenido agregó que físicamente es niño, pero se identifica como una mujer. O sea, pero tú naciste en otro cuerpo o nada más quisiste, comentó Gustavo Adolfo Infante. Me gusta mucho verme femenina y me gustan los hombres, contestó Karina Torres. Al parecer, la entrevista del conductor de Primera Mano no fue del agrado de las personas, porque el internauta de X Luis Ruiz escribió, la próxima vez que vean a Gustavo Adolfo Infante en la calle, siéntanse con el derecho de preguntarle todo sobre sus genitales de la manera menos respetuosa posible. Al fin que a él le parece perfecto hacerlo en televisión nacional. Creo que hay maneras de preguntar, pero Gustavo Adolfo no tiene nada de tacto, siempre con preguntas fuera de lugar y con un tonito prepotente, escribió el usuario @vicohdz3 en apoyo a la postura de Luis Ruiz. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.